Elecciones en El Salvador. Poco más de 6 millones de salvadoreños están llamados a votar el domingo en unos comicios presidenciales y legislativos en los que el mandatario Nayib Bukele figura como gran favorito a la reelección. Bueno, me siento emocionada porque es la primera vez que veo esto. Entonces, y vengo motivada a votar, bien decidida por quién votar. Para empezar, me siento súper feliz porque ya voté. Y espero pues que el país siga floreciendo como está hasta hoy. Ahora está más seguro en todos lados y se ve la diferencia, ¿verdad? Hasta para transitar en las calles. Pues. Bukele, un expublicista de 42 años, llega a la elección con una abrumadora popularidad del 90%, producto de su política de mano de hierro contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos los asesinatos, en el que fuera el país con mayor violencia criminal del mundo. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión, y la oposición lo acusa de autoritario y de violar la independencia de poderes, pues controla el Congreso, la justicia y el resto del aparato estatal. Pero el mandatario presta oídos sordos a las críticas y, sin adversarios de peso, tiene casi garantizado un segundo mandato de 5 años. Podría incluso aniquilar a la oposición en el nuevo Congreso de 60 escaños que ya controla cómodamente. Que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira.